Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer estas diademas trenzadas a dos agujas. Con un contorno de la cabeza de 57 centímetros serían para un adulto, pero a lo largo del vídeo os explicaré cómo adaptar a cualquier talla las diademas. Los materiales que he utilizado para realizar las diademas son aproximadamente 40 gramos de este hilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 6 milímetros y las he tejido con unas agujas de 6 milímetros. También vamos a necesitar dos botones de 20 milímetros en diámetro y un ganchillo auxiliar con el que vamos a realizar las trenzas. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar quiero explicaros brevemente cómo se realiza este turbante o esa diadema con un ancho de 11 centímetros y 57 centímetros de largo al estirar. Y bueno, lo que vamos a hacer es primero empezar con un borde pequeño donde van los botones en punto bobo, punto Santa Clara, y luego compensaremos con unos aumentos la diferencia de los puntos para la trenza que necesitamos. Y la trenza es de tres columnas que se van mezclando para realizar este efecto, que tejeremos desde el inicio hasta donde terminan las trenzas. Tejeremos el largo o el contorno de la cabeza. Luego al final también haremos unas disminuciones con las que otra vez vamos a compensar la diferencia de este borde con las trenzas. Y terminaremos con el borde y un par de ojales aquí para los botones, y con eso sería el turbante, que además no tiene ninguna costura. Bueno, vamos a empezar con la diadema, primero montando los puntos, que van a ser 16. Vamos a montar 16 puntos y no hace falta que quede mucho cabo por delante, ya que luego no nos va a servir para realizar ninguna costura, sino lo que vamos a hacer es solo esconder. Y a continuación vamos a tejer 6 hileras, que serían este borde aquí al inicio, realmente sería este borde aquí, 6 hileras para la franja inicial donde van los botones de la diadema. Pero lo vamos a tejer en punto Santa Clara, pero en punto del revés. Así que dejemos primero el primer punto en punto del revés, pero ya sabéis, el primer punto es punto de borde y no lo tejemos más. Y continuamos tejiendo en punto del revés todos los puntos. Y el punto Santa Clara o el punto bobo consiste en tejer por ambos lados el mismo punto, sea punto del derecho o punto del revés, tiene que ser igual. Y en este caso vamos a tejer en punto del revés, tanto por la parte derecha como por la parte al revés del tejido. Así que esta es la primera hilera, continuamos hasta terminar toda la hilera en punto del revés, hasta el último punto, damos la vuelta. Y por la parte al revés, la segunda hilera, continuamos pasando el primer punto sin tejer. Ya os dije, el primer punto ya no lo tejemos más, independientemente del lado que estemos tejiendo. Lo deslizamos a la aguja derecha y luego tejemos todos los puntos otra vez en punto del revés. Esta es la segunda hilera por la parte al revés del tejido y continuamos tejiendo en punto del revés hasta tener 6 hileras. Bueno, así es como nos quedan las 6 hileras del punto Santa Clara con los 16 puntos, punto Santa Clara o punto bobo. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar preparando ya el tejido para la trenza. Y veréis, os explico. Por cada lado de la trenza tenemos 5 puntos de borde. 5 por este lado en punto bobo y por este lado también en punto bobo, 5 puntos. En total son 10. Luego tenemos una trenza de 3 columnas que se van cruzando para formar esa trenza, y cada columna tiene 4 puntos, es decir, necesitamos 12 puntos para la trenza. Y aquí tenemos solo 16 puntos, ¿por qué? Porque esos 16 puntos tienen el mismo ancho que los 22 puntos con la trenza en medio. Y la compensamos para que no quede demasiado ancho aquí. La compensamos con aumentos y disminuciones. Así que lo que vamos a hacer ahora es primero hacer 6 aumentos para
empezar ya ahí con la trenza. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar, los primeros 5 puntos van a seguir siendo puntos Santa Clara, ni los vamos a marcar directamente. Vamos a tejer 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. Podéis usar unos marcadores, pero es que yo creo que no os hacen falta 5 puntos en punto del revés. Y ahora vamos a empezar con los aumentos, que son una cruzada, una lazada cruzada. Mirad, cruzamos el hilo y lo enganchamos a la aguja derecha. Un aumento. Luego tejemos un punto del derecho. Ya tejemos en punto del derecho los puntos del medio. No los tejemos en punto del revés porque la trenza se teje en punto del derecho por la parte al revés. Por la parte derecha, perdón. Por la parte al revés se teje en punto del al revés. Entonces, ahora hacemos el segundo aumento. Cruzando el hilo, otra vez enganchándolo. Ya tenemos dos lazadas. Otra vez, un punto del derecho. Otra vez. Una lazada cruzada, 3, un punto del derecho, lazada cruzada, 4, punto del derecho, 5, punto del derecho, 6, y otra vez punto del derecho. Entonces hemos tejido 6 puntos en punto del derecho y delante de cada punto del derecho tenemos una lazada cruzada. En total son 12 los puntos para la trenza. Bueno, nos quedan 5 puntos por delante que los tejemos en punto del revés. Son los puntos de borde. Y luego, como os dije, por la parte al revés, tejemos en punto del revés. Lo estamos haciendo por eso, los puntos de bobo, los hacemos en punto del revés porque por la parte al revés vamos a tejer directamente todos los puntos en punto del revés sin pasar marcadores, sin preocuparnos si estamos haciendo bien la cuenta. No vamos a tener que contar ningún punto, es decir, todo lo que vamos a hacer, todas las modificaciones van a ser solo por la parte derecha del tejido. Así se nos simplifica mucho más el trabajo por la parte al revés. Todos los puntos en punto del revés durante toda la diadema. Bueno, ya tenemos dos hileras preparando las columnas para las trenzas, pero para empezar a cruzar los puntos necesitamos cuatro hileras, es decir, tenemos que tejer otra vez otras dos hileras con los 12 puntos del derecho y los 5 puntos de borde por cada lado. Así que vamos a empezar con la tercera hilera, tejiendo otra vez 5 puntos del revés, 2, 3, 4, 5, 12 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y veréis que ya nos está guiando el tejido, solo no hace falta ni ningún marcador ni contar los puntos directamente. Saben que los últimos 5 puntos van en punto del revés para el punto bobo. Y por la parte del revés, a partir de ahora no os voy a enseñar la puntada porque siempre va a ser punto del revés. Por última vez para los principiantes, os enseño que por la parte del revés todos los puntos los tejemos en punto del revés. Y continuamos. Bueno, hemos tejido 4 hileras en punto del jersey, en punto del derecho por la parte derecha y por la parte al revés, en punto del al revés, los 12 puntos para la trenza. Y ahora vamos a empezar ya con los cruces de las trenzas, que son dos tipos de cruce, que van a mezclar el segundo y el tercer grupo de 4 puntos. Ya os dije, son 3 grupos de 4 puntos, así que para el primer cruce vamos a trabajar el segundo grupo de 4 puntos con el tercer grupo de 4 puntos. Y os enseño. Vamos a empezar primero los 5 puntos de borde, 2, 3, 4, 5. Y ahora os dije, son 3 columnas o 3 grupos, cada uno
de 4 puntos. Así que primero vamos a pasar el primer grupo de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho, de la primera columna. Ahora vamos a trabajar el segundo grupo de 4 puntos, o la segunda columna. La vamos a cruzar con la tercera. Para ello vamos a usar una aguja imperdible, un ganchillo de ese tipo o lo que tengáis para dejar los puntos en espera. Con el hilo por delante del tejido, mirad, el hilo por delante y por detrás de la aguja, vamos a pasar 4 puntos, que es la segunda columna, al ganchillo este auxiliar que tenemos aquí. Y lo vamos a dejar por detrás del tejido. No lo vemos en este caso, tiene que quedar por detrás sin verlo. Y tejemos el tercer grupo de 4 puntos en punto del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar el hilo, lo pasamos entre los 4 puntos y los puntos que tenemos en la aguja derecha ya tejidos, los vamos a dejar por medio el hilo aquí, mirad, aquí por medio, y devolvemos esos 4 puntos a la aguja izquierda. 1, 2, 3 y 4. Bueno, en caso de que tengáis el mismo ganchillo que yo, este tipo de ganchillos nos sirven directamente para tejer los puntos directamente desde el ganchillo. Pero bueno, imaginemos que es un ganchillo cualquiera y que no se puede, lo devolvemos a la aguja izquierda y lo tejemos. 1, 2, 3 y 4 puntos en punto del derecho. Y este es el primer cruce de la trenza, el primer tipo de cruce. Ya os dije, son dos. Vamos a continuar primero con los últimos 5 puntos que tenemos en punto del revés. 2, 3, 4 y 5. Esta es la quinta hilera de la trenza. Vamos a continuar con la sexta en punto del revés, todos los puntos. La sexta hilera por la parte al revés. Bueno, entonces ya tenemos las primeras 6 hileras con el primer tipo de cruce. Ahora vamos a continuar con el segundo tipo de cruce con las siguientes 6 hileras. Es decir, cada 6 hileras se hace un cruce. Ya tenemos 6. Ahora vamos a continuar con las siguientes 6 hileras para el segundo tipo de cruce. Y para ello, otra vez vamos a continuar con las primeras 4 hileras en las que solo tejemos rectos sin cruzar puntos. Es decir, 2, 3, 4, 5 puntos del revés y 12 puntos del derecho. Esta sería la primera hilera en la que tejemos todos los puntos tal y como se presentan. Aquí tenemos los 12 puntos. Veréis que ahí sin contar directamente llego hasta los últimos 5 puntos, sin tener ningún marcador. Últimos 5 puntos en punto del revés. Continuamos por la parte del revés, la segunda hilera, todos los puntos en punto del revés. Es muy simple seguir la puntada de esa manera, por eso lo he modificado a punto del revés, para que no tengamos que preocuparnos por el número de puntos que tejemos. Bueno, ya tenemos 2 hileras y como os dije, tenemos que tener 4 hileras, así que vamos a repetir otra vez lo mismo, tras 2 hileras absolutamente igual, 5 puntos del revés y 12 puntos del derecho. Y luego por la parte del revés, la cuarta hilera, o sea, es decir, esta es la tercera hilera. Luego la cuarta hilera por la parte del revés, continuamos otra vez en punto del revés. Y luego continuaremos con la quinta hilera con el segundo tipo de cruce. Bueno, así es como nos quedan las 4 hileras con las que preparamos el tejido para el segundo cruce. Y para ello, vamos a continuar entonces en la quinta hilera haciendo el segundo tipo de cruce, en el que vamos a trabajar, o sea, vamos a cruzar el primer grupo de 4 puntos con el segundo grupo de 4 puntos. Vamos a continuar entonces primero los 5 puntos en punto del revés para el punto Santa Clara.
que son los que dan la elasticidad del turbante o la diadema. 5 puntos. Luego, como dije, vamos a trabajar los primeros 4 puntos, la primera columna, lo vamos a mezclar con la segunda. Para ello, dejando por detrás el hilo, por detrás de las agujas, el ganchillo esta vez es por delante. Si os acordáis, en la primera parte, en el primer cruce, los puntos los dejamos por detrás sin verlos. En este caso, en el segundo cruce, los dejamos por delante, viendo. Tenemos que ver el ganchillo que está por delante, y por detrás del ganchillo dejemos el segundo grupo de 4 puntos. 2, 3 y 4. Bueno, otra vez, imaginemos que este ganchillo no es un ganchillo auxiliar, es una aguja imperdible o la que sea, y devolvemos los puntos a la aguja izquierda y los dejamos en punto del derecho, los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Luego los últimos 4 puntos en punto del derecho también, 2, 3 y 4 del tercer grupo de 4 puntos, o de la tercera columna. Y veis que ahora esta columna va sobre la primera, que ha girado hacia adentro. Últimos 5 puntos en punto del revés. Esta es la quinta hilera que estamos terminando. Continuamos con la última de la segunda secuencia, que es la sexta, aquí en punto del revés, por la parte al revés. Así que son 6 hileras del primer tipo de cruce y 6 hileras del segundo tipo de cruce que se van turnando durante todo el turbante. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a continuar otra vez con el primer tipo de cruce, con las hileras del primer tipo de cruce. Llegamos hasta el final, en punto del revés. Y para el segundo tipo de cruce, otra vez tenemos que empezar desde el inicio. 4 hileras tejiendo recto, sin hacer ningún aumento, ninguna disminución, ningún cruce, ni nada. Simplemente tejemos 5 puntos del revés. 1, 2, 3, 4 y 5 y 12 del derecho. Esta sería la primera hilera otra vez. Bueno, así es como nos quedan otra vez las 4 hileras de la primera secuencia que estamos repitiendo ya por segunda vez. Y otra vez os voy a enseñar este tipo de cruce, que es el primero que hemos hecho, con el que hemos empezado. Así que para ello vamos a tejer primero 5 puntos del revés, 3, 4 y 5. En el primer cruce tejemos primero 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Pasando el hilo por delante, lo dejamos por delante. Vamos a pasar los 4 puntos del segundo grupo a este ganchillo auxiliar. Y ahora ya, dejando por detrás el ganchillo, no lo vemos. Tiene que quedar por detrás. Dejemos 1, 2, 3 y 4. Ahora ya voy a presumir de ganchillo y lo que voy a hacer es directamente tejer los puntos. Mirad, sin pasarlos a la aguja, directamente los tejemos. 1, 2, 3 y 4. Y esta es la idea de este tipo de ganchillos cuando se hacen las trenzas. Que no tengamos que devolver los puntos a la aguja izquierda, no hacer este movimiento. Bueno, terminamos los últimos 5 puntos en punto del revés. Y con eso terminamos otra vez la primera secuencia. Sería la quinta hilera y la sexta hilera por la parte del revés en punto del revés. Bueno, vamos a continuar alternando estos dos cruces hasta tener el largo que necesitamos para nuestra diadema. Es decir, no hace falta que tengamos
un número exacto de hileras, sino seguimos hasta poder medir que tenemos el contorno de la cabeza. Bueno, continuamos hasta tener 108 hileras contando con las 6 hileras de inicio para el borde al principio. Y eso equivale de momento a unos aproximadamente 54, 54, 53, 54 centímetros de largo al estirar un poco. No hacemos demasiada presión, pero estiramos un poco. Porque al fin y al cabo tiene que quedar elástica la diadema sobre la cabeza y nos da unos 54 centímetros, pero lo necesitamos hasta 57 centímetros. Medimos desde el inicio hasta los puntos que tenemos en las agujas. Si tenemos 54 centímetros y necesitamos unos 3 centímetros y los vamos a aprovechar para cerrar también y los 6 puntos que hemos aumentado. Y bueno, veréis que las últimas dos hileras son del cruce, así que procuramos que los 54 centímetros sean hasta un cruce, sea hacia la izquierda o a la derecha, que sean las últimas dos hileras del cruce, porque luego las últimas cuatro hileras que son de distancia las vamos a aprovechar para cerrar los 6 puntos que hemos aumentado al final. Así que lo que voy a hacer es ahora, vamos a tejer dos hileras, primero siguiendo el orden que tenemos por la parte derecha del tejido, primero los 5 puntos del revés, 3, 4 y 5, luego los 12 puntos de la trenza en punto del derecho y al final los 5 puntos del revés y por la parte del revés. Continuamos todos los puntos en punto del revés, como hasta ahora. Bueno, una vez tengamos esas dos hileras, lo que vamos a hacer es disminuir los puntos, los 6 puntos. Así que para ello, tejemos primero los 5 puntos de borde del revés, 4 y 5. ¿Y cómo vamos a hacer las disminuciones? De 2 en 2. 2 puntos tejidos juntos en un punto del derecho. Así que tejemos 2 puntos juntos en un punto del derecho. Esta es la primera disminución. Dos puntos juntos en un punto del derecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis disminuciones. Dejemos los últimos 5 puntos en punto del revés. Y por la parte al revés, dejemos todos los puntos en punto del revés. Bueno, entonces ahora sí nos tiene que dar 56 centímetros al estirar un poco desde el principio hasta las agujas. Y bueno, lo que vamos a hacer es continuar con las últimas 6 hileras, donde vamos a hacer el borde de punto Santa Clara, punto bobo. Y tenemos que hacer también dos ojales para los botones. Para ello, vamos a continuar primero con dos hileras, tejiendo en punto del revés todos los puntos. Así que empezamos la primera hilera por la parte derecha, todos los puntos en punto del revés y la segunda también. Y continuamos. Bueno, una vez tenemos las dos hileras del punto Santa Clara o tejidos en punto del revés, lo que vamos a hacer es ya los ojales, que son dos. Para ello vamos a tejer primero 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos en punto del revés. Hacemos una lazada envolviendo la aguja de delante hacia atrás por encima. Y luego tejemos con el hilo por delante, tejemos los siguientes 2 puntos juntos en un punto del revés. Luego tejemos 4 puntos del revés. 1, 2, 3 y 4 puntos del revés. Y vamos a hacer otra vez el ojal, pero al revés. Primero los 2 puntos juntos en un punto del revés. Y luego un ojal. Y terminamos otra vez con 4 puntos del revés. 1, 2, 3 y 4 puntos del revés. Terminamos por la parte al revés del tejido, tejiendo todos los puntos en punto del revés.
Bueno, estamos en la recta final. Nos quedan solo dos hileras de punto Santa Clara, punto Bon. Mirad, aquí tenemos los dos ojales. Aquí. Uno y dos. Vamos a tejer dos hileras otra vez en punto del revés y vamos a cerrar los puntos. Bueno, veis que realmente son seis hileras. Dos, cuatro, seis hileras y en medio de ellas tienen los dos ojales. Bueno, lo que vamos a hacer es cerrar los puntos ahora con las disminuciones en punto del revés y eso lo vamos a hacer en punto del revés porque es la manera de que no apretemos, o sea que no demos demasiada tensión aquí al borde y a la vez el cierre, la cadena del cierre quede por la parte al revés del tejido, o sea es por aquí. Bueno, para ello entonces pasamos el hilo por delante como hasta ahora, dos puntos juntos en un punto del revés, devolvemos el hilo a la aguja izquierda y otra vez dos puntos juntos en un punto del revés, otra vez a la aguja izquierda del punto y así continuamos hasta cerrar todos los puntos. Últimos dos puntos juntos en un punto del revés y nos queda solo un punto. Vamos a sacar un poco el punto. Cortamos a unos 10-15 centímetros el hilo y lo pasamos por medio del último punto. Y bueno, veréis que la cadeneta que se forma al cerrar los puntos está por este lado. Yo creo que es mucho más estética que quede por dentro que por fuera. Bueno, vamos a esconder primero este hilo. Aquí con una aguja por medio aquí de los puntos de borde vamos a pasar el hilo hasta perderlo cortamos y lo que único que nos queda es coser los dos botones al otro lado. Este hilo también lo tenemos que esconder de la misma manera que por el otro lado. Bueno, lo único que nos queda es coser los dos botones en las primeras seis hileras que con las que hemos empezado la diadema y así es como terminamos la diadema o el turbante. Y así es como queda. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!